Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Onda Barricada, hoy en Bobadilla Estación, en una acción para la naturaleza, donde se van a plantar varios árboles. Y aquí estamos con los compañeros. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. Hoy, aquí en esta acción para ayudar a la naturaleza. Aquí estamos unos cuantos del pueblo porque, como sabéis, esta noche ha llovido mucho. Y claro, tenían que venir más gente, pero no ha venido la suficiente porque está todo enfangado, que ha estado toda la noche lloviendo. Entonces, pues hemos venido un grupo de personas del pueblo y aquí estamos pues poniendo los árboles, porque esto es lo que da vida, un árbol, una vida que ponemos. O sea que esto es una acción que vamos a hacer. A continuación vamos a hacer otra para hacer la Vía Verde, vamos a hacer otra con tiempo y vamos a participar todas las asociaciones del pueblo. Pero de momento esta es la primera acción que se ha hecho aquí en la fábrica de aceite, que está, bueno, que está casi derrumbada, pero es un símbolo del pueblo, y estamos aquí poniendo árboles aquí en la fábrica de aceite. Muy bien, pueblo, entonces, ¿vale? Personas del pueblo y personas de no del pueblo. Muy buenos días, compañero. Bueno. Buenos días. Bueno, pues desde CGT Andalucía y como coordinador del medio rural y como vecino de Arriate, pues estamos hoy aquí secundando una acción a la que nos ha convocado los vecinos, la Asociación de Vecinos de Bobadilla, la Asociación de Mujeres Ecologistas de Nación y otras asociaciones como Raspiña, y que estamos aquí, pues, como decimos, ¿no? Como ha dicho Mari Carmen también, la compañera, sin vida el futuro de las generaciones está perdido. Por eso, sin vida no hay revolución, sin vida no hay derechos sociales y sin vida no hay naturaleza. Por eso estamos reivindicando una naturaleza viva, un medio rural vivo, con este repoblamiento de árboles autóctonos de la zona. Pues muchas gracias, compañeros. Hoy, miércoles 13 de abril, desde Bobadilla Estación, en el marco de la antigua fábrica de aceite. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.